Vemos cómo en estos instantes saltan al terreno de juego los 22 protagonistas de este encuentro correspondiente a la 23ª jornada del Grupo 2 de Segunda División B, que va a enfrentar a nuestro Alba con un histórico de la categoría y del fútbol español, el Real Unión de Irún, que quiere pescar algo aquí en el Estadio Albaceteño y no separarse de ese primer puesto que ahora mismo defiende el conjunto de José Manuel Aira. Pues disputó el partido de ida en el Estadio Ungal, el estadio del Real Unión. Comienza el partido en estos momentos, el Real Unión de Irún, que es el conjunto que saca el balón y que comienza a mandar en el terreno de juego. El Real Unión, que no se descuadra para nada, aunque no contaba con la presencia de Josan, que entra por banda derecha, como siempre, el puño del Albacete. Ha estado a punto de llegar el primer gol. Estrada Grosabel está esperando cenar en el pivote defensivo, también Mújica, que la busca el hueco. Ahí va Gafur, viene el central, pero se adelanta Mújica, se ha equivocado, tomé una Dal y el balón se marcha. Golpeado en el lateral de la red, parece. En torno a 9 minutos de partido, Fran Carnicer, que la pone al corazón del área, la busca Michael Gafur. Estaba la jugada anulada por fuera de juego, pero subiendo como siempre el central francés para rematar en esa jugada. A ver si a través de la estrategia puede marcar el equipo albaceteño el balón. ¡Gol! ¡Maridani, gol! ¡Gol del Pichichi del Albacete, balompié! Marca Aridane Santana, estamos avisando de que podía llegar el gol. Jugada entre Carnicer y Aridane, como en el segundo gol frente al filial del Atleti. Se asocian los mismos, saca Carnicer, viene el área pequeña, Aridane, que se impone a Atena, el meta del Irún en el salto. Posible que hoy les estemos contando lo que está ocurriendo aquí en el estadio. Carlos Belmonte, ¿cómo se ha ido Dani? Yo creo que tenía que recibir la cartulina amarilla Mikel Martins. Ha hecho todo Dani. Ha hecho la pared. Bueno. ¡Gol! De Aridane Santana. Jugada de tiralínea del Albacete balompié. Dani, que se marchó pese al agarrón. Hizo la pared con Josan. Se internó en el área, la puso al primer palo. ¿Y quién sino? El killer, el matador del Albacete balompié, Aridane Santana. Lo pelean Gafur y Estrada, otra vez Adri. No consigue quitarse la presión el Albacete ni sacar el balón de ahí. La toca Gálvez, se tira al suelo, bien Tomé Unadal. Peleaba Estrada otra vez. No, y que son momentos estratégicos. Cuando tú marcas un gol, el equipo contrario se va hacia arriba, va a intentar contrarrestártelo. Peligro. Ahora hay peligro, esa jugada en la que ha despejado mal a Adri, qué bien, Michael Gafur, el central del Albacete, balompié. Buena era la idea, aparecía Eloy Gila, al final le llega Rafa Gálvez, qué paradón de Tena, que ha evitado el tercero. ¿Qué? La segunda parte de este Albacete 2, Real Unión de Irún 0. Comienza en estos momentos el segundo periodo, Eloy Gila, que recibe el balón en banda izquierda. Se ha adelantado muy bien Mode en este caso. Gálvez, que combina con Gila. Gila, que va a tocar de primeras para Carnicer. Vaya falta que ha hecho Aymar, pero continúa Fran Carnicer, que puede provocar una jugada de peligro. Se marcha Carnicer, puede ceder al segundo palo. Se ha adelantado Tena. Buena la jugada. En nuestro campo, es la primera vez que logramos salir con peligro y es lo que tenemos que intentar hacer. Fran Carnicer, que bota el saque de esquina, cabecea Eloy Gila, va al segundo palo, toca Josan. A punto de llegar el tercer gol del Albacete balompié. Ese saque de esquina que peinó Eloy Gila. Ozcoidi en la media punta, ahora se va hacia el centro, el menudo jugador, recupera Eloy Gila, que ha cortado ese balón. Intentaba hacerle un sombrero ahora Ozcoidi. Fran Carnicer, que se equivoca y comete falta y va a recibir la cartulina amarilla. Yo creo que ahora se ha equivocado Fran Carnicer, que podía haber intentado pues buscar a un jugador en banda, Josan, o haber intentado retener más el balón o ceder atrás, y sin embargo con ese sombrero, si le sale perfecto, pero si no, pues mira, provocas una jugada al contragolpe que te ha provocado esa amarilla. Como decimos, un equipo veterano que sabe aprovechar esa segunda jugada, ya la ha demostrado en la primera parte, y también, bueno, pues la jugada de estrategia, y cuanto menos haya, pues mejor. Va a haber otra cartulina amarilla. Tiene que parar el Albacete el partido en estos momentos, ¿no? Intentar. Y Fran Carnicer, que se va a marchar ovacionado por el público del Carlos Belmonte, al igual que el nuevo fichaje. Se estrena Iván Sánchez con la camisola blanca. Selección de fútbol. El hoy lateral del Albacete, balompié, con el número 2 a la espalda, sustituyendo al sancionado Álvaro Arroyo. Y una nueva cartulina y falta para Adri. Sí, ha llegado tarde, mí, por detrás. Para mí, merecida. Sí. Por detrás normalmente son peligrosas las entradas y las castigan habitualmente con tarjeta amarilla siempre.
Cuatro amarillas para los jugadores del Alba. Se está cargando el equipo de José Manuel Aira. Inicia el contragolpe el Albacete, balompié con Josan. Josan y Gila. No ve a Gila, que se desmarca muy bien, pero va a buscar por banda derecha también. Era una gran opción la presencia de Iván Sánchez, que bien lo ha hecho Josan. Primera actuación importante de Iván Sánchez, que se mete en el área. El extremo del Albacete, balompié, que busca hueco. Iván Sánchez hasta a punto de coronarse en el primer partido. ¡Qué bien lo ha hecho el extremo del Albacete! Del Iván campo. Sánchez, que lanza el saque de esquina. Iba para Gálvez. Ha tocado Adri finalmente. Pero Senar para robar ese balón, que ahora recupera otra vez el conjunto José Manuel Aira. Josan, que se va hacia el medio, que bien busca Eloy Gila, que se puede adelantar al portero, pero Tena ha estado muy rápido y con el pie despejado. Ahora hay un cambio en la punta de ataque, se marcha Mújica, el delantero del Real Unión, que va a ceder su puesto en el minuto 22 al dorsal 17 Escribano. Un cambio de cromos en las filas del Real Unión, porque quiere Sier Santana darle otro aire a este partido. Que es no, lógicamente él y los técnicos y el médico sabrían cuánto tiempo podía aguantar, y esperemos que se retire por precaución y no porque haya... Vemos que hay otro cambio, se retira el lateral Goro Sabel y va a entrar el dorsal número 15 Arriaga. Del balón. Que viene Eloy Gil ahora pisando el balón, superando la entrada, y ahora va a haber la cartulina amarilla, entrada fuerte de Senar, que por cierto es el jugador que tenía que haber recibido la cartulina en aquella jugada, claro. Con lo cual estaría expulsado. Claro. No hablamos de perjudicar o no, dice, bueno, es una cartulina amarilla, no, es que... Tenemos partidos, aunque hasta ahora es lo que comentamos al principio, ¿no? El futbolista que entra lo está haciendo francamente bien. Ángel Moreno, que ya ha jugado en Copa del Rey, que la pide fuera de juego para mí, claro. Coidi, el balón, ha lanzado Estrada, y de jugador de primera división, cómo lo ha hecho Mode, con qué tranquilidad. Ya decíamos que este jugador, si viene del filial de Sevilla, por algo. Sí, qué sí. Bien está jugando el Alba en estos últimos momentos de partido. Dani para Josan, Josan que se mete en el área, busca disparo, Josan, Josan, que al final ha echado el cuerpo para atrás, y claro, ya no ha podido darle la fuerza que quería al balón. No. Mode, iba a morir aquí el encuentro. Mode, que juega con Iván. Iván se va para el medio, recibe la falta. Y ahora el colegiado Rivelleal, que decreta el final del partido. Victoria importantísima para el Albacete de José Manuel Aira. 2-0 valen los tantos de Aridane en la primera parte. Minutos 18 y 35. El Albacete, que se mantiene como líder y aumenta su ventaja respecto a sus seguidores. Ahora tiene 7 puntos respecto al Toledo.